Psicosis es una película icónica dirigida por Alfred Hitchcock, estrenada en el año 1960 y basada en la novela homónima de Robert Bloch. La trama sigue a Marion Crane, interpretada por Janet Leigh, quien después de robar dinero se refugia en el motel Bates, dirigido por el misterioso Norman Bates, Anthony Perkins. La película es conocida por su narrativa única y su impactante giro argumental. El film comienza con Marion Crane, una secretaria en Phoenix, quien después de robar una gran suma de dinero, emprende un viaje por carretera para reunirse con su amante. En su camino, se detiene en el Bates Motel, debido a una fuerte tormenta. Allí conoce a Norman Bates, un joven educado pero atormentado por la posesión materna. El clímax llega cuando Marion es asesinada en la famosa escena de la ducha, una secuencia visualmente impactante que ha dejado una marca indeleble en la historia del cine. El giro sorprendente de Psicosis es que, después de la muerte de Marion, la trama se centra en Norman. Este giro inesperado desafía las convenciones narrativas de la época y establece un nuevo estándar para los thrillers psicológicos. Para mantener el clima y el suspense de la película, obviaremos algunos detalles de la trama, porque siempre habrá gente que no la haya visto. La película fue innovadora en varios aspectos, incluyendo su uso de la música a cargo de Bernard Herrmann, cuya partitura contribuye enormemente a la atmósfera tensa. Además, la decisión de matar al personaje principal a mitad de la película fue arriesgada pero efectiva, desconcertando a la audiencia y subvirtiendo las expectativas cinematográficas. El impacto de Psicosis va más allá de la pantalla, influyendo en la forma que se producen y reciben las películas de suspense. Hitchcock logró crear una experiencia cinematográfica que perdura en el tiempo, convirtiéndose en un clásico del cine de terror y suspense. El film ha sido objeto de numerosos análisis y homenajes, consolidando su lugar en la historia del cine como una obra maestra que sigue siendo relevante hoy en día. Y como colofón final a este video reportaje, aquí os dejamos algunas de las curiosidades sobre esta obra maestra del cine. Que las disfrutéis. Hitchcock implementó técnicas innovadoras en la dirección de Psicosis. La escena de la ducha en particular es famosa por su montaje rápido y su uso inteligente del sonido. La música de Bernard Herrmann, compuesta únicamente por violines, contribuyó notablemente a la tensión y al impacto de la escena. Para mantener en secreto la trama, Hitchcock compró todas las copias disponibles de la novela antes de su lanzamiento y les prohibió a los actores revelar detalles importantes. Los guionistas también trabajaron en un final falso para despistar al público y a los medios. Aunque en la escena de la ducha se sugiere mucha sangre, Hitchcock utilizó una mezcla de jarabe de chocolate para lograr el efecto. Dado que la película era en blanco y negro, el tono de la sangre no era importante, pero el impacto visual se mantuvo. Aunque Psicosis no ganó ningún premio importante de la Academia, Perkins recibió una nominación al Oscar por su interpretación como Norman Bates. La película, sin embargo, ha ganado un estatus de culto y es ampliamente considerada como una de las mejores obras de Alfred Hitchcock. Psicosis cambió el panorama del cine de terror y suspense. Introdujo elementos que más tarde se convertirían en convenciones del género, como el asesino en serie con problemas maternos. Muchas películas y programas de televisión se han inspirado en la famosa escena de la ducha.